mucho desde hace rato. Yo también te quería decir algo, porque como no habíamos tenido la oportunidad de ir. Hola Iván, ¿cómo estás? Ya tengo mucho. Dale, gracias. ¿Estás conmigo? No, espérate. Pero si me invitaste a salir, ¿a mí qué se supone que estás haciendo? Pero yo no tengo... ¿Qué vas a hacer? Yo, es que mira, yo quiero sacar la comida de lado a Luna. ¿A Luna? A Luna. Ah, invítala, tú ya te dices. Yo la quiero llamar y decirle para qué me dice. A ver si te acepta la invitación. Ajá. Mira que la llamo, si llama. Ay, me hablando hace rato, ¿no? Obvio, de hace rato. Hola, Luna, ¿cómo estás? Hola, hola, bien, ¿y tú? Bien, ¿qué hace? Ah, aquí en mi casa. Mira, ¿será que te puedo invitar a salir a como uno helado, sí? No sé si me dejes salir a mí, le digo a mi mamá. Sí, me avisas si te dices que sí, hoy te vas a ir a buscar o no sé dónde nos encontramos. ¿Dónde estás tú? Estoy aquí por la plaza. Bueno, ya está, Luis. Dale. Me dijo que sí, viste, me avisa. Sí me dieron permiso. Sí, pero mira, tengo un sitio aquí por la plaza. Ahorita que está por la plaza, ¿sabes dónde? Sí. Ya, sí sabe. Dale, entonces te espero acá. Bueno, ya llegué. Viste, que ahí entonces la acepto, papi. Dale, los ojos para allá, yo. Vamos, acompáñame. ¿Para qué venga? Obvio. ¿Pero qué le vas a decir hoy? ¿Qué quieres decirle a ella hoy? No sé. Porque esta invitación no vas a hacerla por hacerla, ¿no? Claro. ¿O quieren hablar algo normal, recordar, olvidar? Sí, sí, habla cosas así, ¿no? Claro. ¿Para qué quieres verla? ¿Quieres ver? A veces espera, mi amigo. Ella va a venir, relájate. ¿Ah? Ella va a venir, relájate. ¿No te dijo que venía? ¿Ah? Ya te dijo que venía, echa para acá. Por si acude poco ya. Relájate. No, le dije que viniera. Obvio. Se fue la cita, fue por algo. ¿Eh? Hay un carro ya. ¿Qué es esa? ¿Ah? No. ¿Sabes qué es más? Ay, mírala esa, ¿no? Hay que apartar eso por acá. Eso es su pared, eso ahí. Hay. ¿Y qué le vas a pedir? ¿Ah? Pregúntale qué va a pedir. No, pues no, porque por ahí está la carta, ¿no? Hola. Hola. Mira, siéntate. La atacamos ahí, ¿eh? ¿Y qué? ¿Cómo te ves? Bien. ¿No opinas? Sí, un helado. Un helado, pero... Espera. ¿Tú qué le hiciste a ese pelado, eh? Ay, ¿eh? Lo que hace la mujer. ¿Eh? ¿Qué hace la mujer? No, este está hasta mesero, bebé. Ah, no, porque no había ahí. Anda, pero es que la había visto ahí así. ¿Qué digo a él? Una voz de lado. Ya, esa, más bien. De Braun. No, Franja. ¿Y entonces ustedes dos qué? Bueno, Luna, mira, te invité. Para hablar viejo tiempo, a recordar lo que éramos antes, cuando estábamos con menos edad. Sí, porque ya teníamos un rato que no nos veíamos. Pero ustedes, después de todo, ¿ustedes se acuerdan de lo que pasó anteriormente? Claro. Pequeñito. Porque dice un dicho por ahí que amor viejo, eso nunca se olvida, o sea, ustedes. Claro. Eso sí parece que es verdad entre nosotros dos. Sí, obvio. Porque nosotros éramos malitos, los dos. Sí, hacían que, bueno, yo no sé, eso ya, ustedes guárdeselo, resérveselo. ¿Y qué colegio que cómo va bien? Muy bien, gracias a Dios. Quería compartir este momento contigo y decirte también que tú me gustas mucho desde hace rato. Mire, yo también te quería decir algo, porque como no habíamos tenido la oportunidad de... Ven aquí, está de lado. Hola Iván, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿Y quién es tu novia? No. ¿Cuántos años tienes tú? Los 15.
¿Cómo? Hijo, soy fan de tus videos. Gracias. ¿Será que te iba a pronto dar una foto? Gracias. Dale. ¿Y qué haces? ¿Cómo te ha ido? No, nada, aquí bien. Ella es novia tuya. No, pero ya estamos así al día ya. No lo compromete así como tal, pero sí ya. Me ha dado gusto de conocerte en persona porque haces unos videos bacanos. Dale, gracias. Dale. Antes los videos te ves simpático, pero en realidad tienes una bonita. Dale, gracias. Perdónela que te lo diga, pero es la verdad. Estás como muy ocupado. No, espérate. Mira, espérame aquí un momentico, ahí te. Mierda, procura el viaje, man. Voy ahora. Pero Iván, vamos a buscarla. ¡Luna! ¿Por qué se fue? Ay, Iván, si estás ahí hablando con la muchachita. ¿Por qué? Pero yo no tengo culpa. Ya, ayúdame. Luna, ¿por qué te vas así, Luna? Él está muy ocupado. Pero que... ¿cuál ocupado, Luna? Está la muchachita ahí. Él está muy ocupado, que se quede con ella. Pero es que él no está haciendo nada malo. Iván, la va de ahí. Vamos a buscar Luna. Oye. ¿Me hace como que te portas así? Pero si me invitaste a salir, a mí, ¿qué se supone que estás haciendo? Pero yo no tengo culpa de... Me siento muy incómoda que tú andes hablando así con ella. Fíjate, la muchacha también te está preguntando qué bonito, qué viaje. Dile que tú estás conociéndote. ¿Estás con... conmigo? Claro. No tengo la culpa de que ella me pida una foto y eso. Ay, mira cómo me deja. Siento ahora sí que la embarré de verdad. No, güey, culpa ni mía, ni de ella, pero ajá. No sé ni qué hace, tío, ¿viste? Arreglate, nosotros tenemos que buscar la solución. Tenemos que buscar la solución. Iván, tú tienes que entender la que primera cita y de pronto se sintió incómoda con la muchachita que llegó a decir que está bonito, que no era lo mismo que en video que en persona. Bueno, es que no sé ni para qué digo esa vaina, porque yo sabía que uno cuando tiene esa cita uno siempre tiene problemitas. No, ya. Ya. Tú sabes dónde vive ella. Yo sé dónde vive ella porque ella siempre te va a ir con la tienda. Vamos a intentarle hacerle otra cita y listo, pero si tú eres vamos. Hacemos otra cita y listo, papi. No, imagínate, ahora me siento barro. Así tienes que buscar la manera de pedirle disculpas, que ella entendió las cosas mal. De pronto tú sabes que, ay, papi, hay que explicarle bien las cosas. Tengo que pedirle disculpas ya, porque imagínate, ahora qué voy a hacer yo.